trabaja en el difícil arte del humor y lo vamos a recibir con un aplauso. Aquí está Gioia. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches a todos, ¿cómo le va? Bueno, contento de estar otra vez en Chile, realmente estoy muy contento de venir después, bueno, no hace mucho que estuve, pero volver me pone siempre contento porque Chile me gusta, porque venir a estos canales nuevos que está todo tan increíble, todo ha cambiado, hasta don Mario está más delgado, ¿cómo ha adelgazado Mario? Me asombró cuando lo vi, es increíble, yo voy a tratar, estoy tratando de hacer algún régimen también. El otro día un amigo mío me dice, ¿vos sabés que estoy haciendo un régimen de comida hace 20 días? Y digo, ¿cuánto perdiste? Y dice, 20 días. O sea, que la gente, o sea, realmente o te cuidas o no te cuidas, pero estoy contento de venir acá, estar otra vez en Chile y además en este programa, que uno ya me siento viejo. Cuando vine por primera vez a Chile tenía más pelo, no sé si Mario se acuerda, tenía más pelo, ahora ya me queda muy poco. Se van yendo, el otro día me dice, se te está cayendo el pelo, no te pones nada. Digo, sí, me pongo triste, ¿qué cree que me ponga? Es que ya no tiene nada para poner, uno trata de cuidarse como puede, ¿no? Pero venir a Chile siempre me pone contento y más aquí. Estoy contento porque sigo haciendo lo mío, porque me gusta el trabajo, porque me gusta el humor, porque me gusta que la gente se divierta, me gusta el humor, no lo dejé nunca, aunque me tocó el servicio militar, nunca me voy a olvidar cuando me tocó el servicio militar y estaba trabajando todavía de humorista. Trabajaba de humorista y haciendo servicio militar, no sabía para qué lado correr. La suerte que me tocó, gracias a Dios, en enfermería, me tocó en enfermería, aprendí a tomar y a poner inyecciones, a tomar la presión, aprendí de todo en la enfermería, así en el hospital militar. Nunca había olvidado un sargento que vino una vez y dice, a ver, soldado, cama uno, ¿qué tiene? Hemorroide. ¿Y con qué se la cura? Una pincelada de yodo. ¿Y cuál es su mayor anhelo? Morir por la patria, mi sargento. Muy bien, cama 2, ¿qué tiene? Hemorroide. ¿Y con qué se la cura? Una pincelada de yodo. ¿Y cuál es su mayor anhelo? Morir por la patria, mi sargento. Muy bien, cama 3, ¿qué tiene? Hemorroide. ¿Y con qué se la cura? Una pincelada de yodo. ¿Y cuál es su mayor anhelo? Morir por la patria, mi sargento. Cama 4, cama 5, cama 6, todos tenían lo mismo con las comidas livianas que le dan uno ahí adentro, ¿no? Llega a la cama 30 y dice, cama 30, ¿qué tiene? ¡Angina! ¿Eh? ¡Angina! ¿Cómo? ¡Angina! ¿Y con qué se la cura? ¡Una pincelada de yodo! ¿Y cuál es su mayor anhelo? ¡Que me cambien el pincel! Es que es terrible, Dios mío. Es terrible, las cosas son como tienen que ser. La vida es terrible. Y haciendo tiempo, viviendo. Pero hoy en día acá hay cosas que te asombran más. Casualmente haciendo tiempo para venir para el canal, para hacer el programa. Me entro a un bar, hablando del trago. El trago hace mal a la gente, lo decía el amigo, y tiene mucha razón. No hay que tomar. Es terrible. Un amigo mío decía hasta ahora, gracias a Dios que estoy en Alcohólico Anónimo. Ah, me curo tanto que no me acuerdo ni cómo me llamo. Mirá, pero realmente el alcohol hace mal. Pero hay cosas insólitas en los bares. Eso es lo que me llama la atención a mí. Estaba tomando una bebida, porque yo no tomo alcohol. Estaba tomando una, o sea, cuando voy a trabajar. Y estaba tomando una bebida y entró un oso. ¡Un oso! Pero un oso, oso, un animal. Un oso. Era un oso, no había que hablar. Un oso. ¿Te imaginas que no quedó nadie en el bar ese? El cantinero de acá quedó. Transpiraba como testigo falso, no sabía para qué lo arrancaba. Dicen, perdón. ¿Qué deseaba? El oso dice, deme un pisco. ¿Un pisco? Sí, cómo no. Un pisco con el caballero. Ahí tiene el pisco. Ahí tiene el pisco. Agarra el pisco. Se lo manda. ¿Cuánto es? Y el cantinero dice, ¿qué? Yo a este le reviento la cabeza. ¿Qué vas a ver de precio si es un animal, un oso? 1.500 pesos. ¿Cómo no? Mete la mano entre los pelos, saca 1.500 pesos y lo paga. Se iba y dice, no, venga, señor oso. Disculpe, le quiero hacer una pregunta, ¿no? Claro, porque me extraña, lo que sé. No es común que a este bar vengan osos. Con lo que cobra el pisco que va a venir también. Es terrible, ¿no? Pero así, y el alcohol...